Saludos a todos, soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. El Olympiacos del Pireo se enfrentan al PGE Turov Zgorzelec. ¿Quiénes entrarán en los quintetos iniciales? Veámoslo ahora mismo, antes de que empiece el partido. Bien, ¿y qué podéis decirme del Turov? El rival no debería ser un gran problema, pero cosas más raras se han visto en este deporte. Si marcan el ritmo del partido para que sus jugadores jueguen con comodidad, ganarán con facilidad. Mientras no caigan en pequeñas trampas que les saquen de su juego habitual, podrán con ellos. Muchas veces el baloncesto consiste en jugar cómodos. Con los jugadores que tienen, no deberían tener problemas para hacerlo. Taylor, con el balón. La saca para Yaramaz. Tomic. Solo 5 para tirar. Enchufa la suspensión a la media vuelta. ¡Oh, un tiro a la media vuelta! ¡Espléndido! El Turov con el balón. Hacia la zona exterior derecha. Becker, cubierto por Papa Petru. ¡Vuelven a recuperarlo! Falla Novak. Parecían dos puntos fáciles, pero los ha echado a perder. Seymour. Falla el tiro triple. Vaya regalo que le han hecho. Han tenido mucha suerte. Esas no suele fallarlas. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. Colocan un bloqueo. El balón le llega a Novak. Rebote del Olympiacos. Comienzan con un 1 de 4 en ataque. Todavía están buscando las sensaciones. Otra vez Yaramaz. Hace un bloqueo Tomic. Se levanta desde la corona y convierte la suspensión. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Toca defender a Taylor. El Turov ha vuelto a fallar. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. El balón le llega a Tomic. Se levanta de nuevo. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Trabajó muy bien el rebote para conseguir una segunda opción para su equipo. Del Olympiacos. Arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Y le ofrece un bloqueo. Juan. Entra desde larga distancia. El Olympiacos manda en el marcador. Tiene el balón Taylor. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. El balón le llega a Yaramaz. Papa Petru encima del poste alto. 4 en el reloj. Novak la mete para abajo. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Tira desde lejos. Turo con el triple de nuevo. Este jugador suele hacer muy bien su trabajo en campo rival. Empezará a jugar el Olympiacos. Pierden por 1. Posición exterior para Taylor. Papa Petru. Ofrece un bloqueo Tomic. Yaramaz en la banda. Aún no ha anotado. ¡Lo caza! Papa Petru se estrena en la columna de anotadores con esta canasta de 2. Era su segundo intento. Le ofrece un bloqueo. Tix, cubierto por Yaramaz. En cesta. Aquí tenemos a Taylor. En el
exterior Yarama. Ofrece un bloqueo Tomic. El oportuno bloqueo le dio una pizca de ventaja que aprovechó. En este partido ha habido muchas alternancias en el marcador. Ya van 5 cambios de mando en el electrónico y nadie se hace con el control del partido. Yo creo que los dos equipos saben que pueden ganar el partido y la clave es cobrar impulso. Juan, le toca defender a Taylor. Quedan 5 segundos de posesión. Lanzamiento desde casi 6 metros. ¡No entra! A jugar al Olympiacos. El balón le llega a Papa Petru. Consigue su segunda canasta con su tercer tiro. Se ha puesto en 2 de 3. Vuelven a atacar el aro y le están sacando partido. Es que hacen lo que les da la gana. Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas desde la pintura. Saca a la izquierda. Tix, cubierto por Yaramas. Rebote de Taylor. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. En el exterior, Yaramas. El balón le llega a Tomic. Bloqueo de Papapetru. ¡Taylor! Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y el primero entra. A los 2. Empezará a jugar el Turo. Un diferencial de 5 puntos. El balón le llega a Jameson. ¡Vale el tiro! Esta es su especialidad. Es imparable bajo el aro. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Es bueno el tiro de Jameson. Y aquí está Taylor. El balón le llega a Hamilton. Lo atrapa Blount. Y aquí tenemos al Turov. Van perdiendo por 2. Tix. Le sale desviado. Aquí tenemos a Taylor. Y ahí está el bloqueo. Papa Petru con la bola. 6 segundos de posesión. Hamilton. El gancho. El tiro es bueno. La asistencia fue de Papa Petru. Tiene mucha confianza en su gancho, pero la situación no lo exigía. El Turov con el balón. Tix. La bomba entra. Mira qué clase, dejó caer una bomba. Juega Yaramas. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Saliendo del bloqueo. Muy a la derecha. Buena acción. Le puso la mano delante. Cuando tienes a un gran defensor encima de ti, el tiro nunca es fácil. Juan. Le toca defender a Taylor. Colocan un bloqueo. 6 en el reloj de posesión. Buena acción defensiva de Yaramas. Es fundamental ponerle una mano delante como hizo el defensor. El balón le llega a Papa Petru. Y aquí está Hamilton.
Papetru. En el exterior, Taylor. ¡Vale el triple! No me explico cómo ha logrado lanzar ese tiro. Estaba seguro de que la jugada iba a terminar en tapón. Había mucha diferencia de altura en esto, Jorge. Pero ha sabido buscar el hueco para soltar el tiro. Turov tiene la posesión. Un diferencial de 5 puntos. Tix. Rueda por el aro y se sale. Desde el minuto uno han dejado claro que van a luchar por todos y cada uno de los rebotes. Van a ir a por todas. Recogerán los frutos de este esfuerzo cuando su rival se encoja. Yaramaz en la banda. Hamilton. En el exterior, Yaramaz. Saca a la derecha. Va de tres. Y otro triple del Olympiacos. Menudo cuarto. Será mejor que se aprovechen de él tanto como puedan. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Tix, cubierto por Yaramaz. Hamilton roba ese balón. Y van a salir al contragolpe. Adelanta el balón. Alcanzan los dos dígitos de ventaja. Me gusta su fluidez ofensiva. Es justo lo que estaba. Envíen el balón en busca del tirador desmarcado. Parte de sus canastas proceden de asistencias. Y el Turov tiene la posesión. Van perdiendo por 10. Colocan un bloqueo. A la zona. ¡Bum! Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche. Y convierte el primero. Ambos equipos van a hacer cambios. El segundo tiro libre no entra. ¡Hamilton! ¡Falla el tiro! Es el turno del Turov. Han salido al parque a por todas. No están dejando escapar ni un solo rebote. Literalmente, Anthony. La diferencia de rebotes ya es brutal en el primer cuarto. No creo que puedan mantener este ritmo. Aquí está Green. Toca la parte frontal del aro y entra. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Bensing en el exterior. Anota apoyándose en el tablero. Por ahora su ritmo de ataque está siendo excelente. Están consiguiendo buenas situaciones de tiro. Y lo que es más importante, convirtiéndolas en puntos. Aquí está Green. Padgett. Atrapa el rebote Hamilton. Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Le llega el balón a Young. Hamilton. Al lado derecho. Tira desde 6 metros. Error de Hamilton. Está teniendo un cuarto muy flojo. Y aquí llega el contraataque. Green. El Olympiacos captura el rebote. Anota Hamilton. Gran ventaja en el primer cuarto. Veremos si consiguen mantenerla. Yo creo que sí lo lograrán. Han estado muy seguros en ataque y defensa. Otra vez Green. Bloqueo. 6 segundos de posesión. Desde muy lejos. Aquí tenemos a Maguire. Green con el bloqueo. Saca a la izquierda. A la banda derecha. Convierto desde casi 4 metros.
hemos llegado al final del primer cuarto. El Olympiacos por delante en el marcador. Van 9 arriba. No se vayan, no tardamos en regresar para continuar con el segundo cuarto. Aquí estamos otra vez, disfrutando de la NBA con 2K Sports. Si acaba de llegar, le habla Sixto Miguel Serrano. Y a mi lado tengo a Anthony Daimiel y a Jorge Quiroga, dispuestos a ponerse en marcha después de este breve descanso que se han tomado los jugadores para recuperar energías con Gatorade. Volvemos con el baloncesto. Es justo el comienzo que querían. Han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. El Olympiacos manda en el marcador. Hamilton encima del poste alto. Por la derecha, Manzaris. Falla desde la línea de tres. Adentro. Howe. Encesta gracias a una asistencia perfecta. No necesitó entretenerse para recibir. El pase venía medido al espacio. Posición exterior para Young. Ofrece un bloqueo Tomic. El balón le llega a Hamilton. Y aquí está Young. Manzaris ofrece un bloqueo. 6 para tirar. Tomic. Y el rebote es para el Turov. Posición exterior para Green. Aquí tenemos a Novak. Defendido por Benson. Novak, canasta. Ha sacado provecho de su altura cerca del aro. Va a costar mucho defenderle en esa posición. Al interior, Tomic. No hay que dejar que te anoten fácil en la zona. No van a dejar que nadie lo haga. Se lo tienen que ganar. Es la primera vez que va a la línea. No logra el primero. Los dos equipos van a hacer cambios. No saca nada tras fallar ambos. El Turov va perdiendo. Green progresa. Se encarga de defenderlo Taylor. Aquí tenemos a Green. Badets. Y clava la canasta. Se siente muy cómodo desde la línea de tres puntos. Sobre todo con tanto espacio para tirar. El balón le llega a Hamilton. Aquí tenemos a Young. Se coloca para el bloqueo. El balón, Tomic. Nuevo fallo del Olympiacos. Posición exterior para Green. Aquí tenemos a Maguire. Le toca defender a Taylor. Le han dado un buen palo. Dispondrá de 2 tiros libres. Two shots.
gentlemen, two shots. Two shots. Es bueno el tiro de Maguire. Entra y empata. Les está costando mantenerse en el partido. Vamos a ver si lo solucionan en esta jugada. No pueden seguir fallando. A la banda derecha. ¡Tommy! Buen rebote ofensivo que acaba en canasta. En este segundo cuarto ya se han disputado 2 minutos y medio. Por la derecha. Preparan el bloqueo. El balón le llega a Nova. No lo cubre nadie. Canasta. La asistencia ha sido de Green. Es un emparejamiento difícil para el defensor. Le faltan centímetros para salir bien parado. La juega Mansaris. 3 minutos de acción hasta el momento en el segundo cuarto. ¡Falla la bandeja! Este jugador no debería buscar penetraciones ante tanta defensa. Green le toca defender a Mansaris. El balón le llega a Novak. La saca para Green. One cubierto por Hamilton. Adentro. Y falla la canasta para ponerse en cabeza. En el exterior, Mansaris. El balón le llega a Tomic. Taylor anota apoyándose en el tablero. Una gran asistencia. Esos pases hacen más bonito el baloncesto. Aquí tenemos a Maguire. Y está Green. A la zona. Falla Novak. Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. El balón le llega a Hamilton. Otra vez Taylor. A la banda izquierda. Seymour consigue anotar el tiro de 5 metros. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. Padgett se libra del marcador en el bloqueo y anota la bandeja. Con el bloqueo consiguió el metro que necesitaba para terminar con una bandeja. Bien hecho. Otra vez Mansaris. Le ofrece un bloqueo. Taylor opera por la izquierda. El balón le llega a Mansaris. Ejecuta el tiro. Le han defendido bien y ha fallado. Y aquí llega el contraataque. Le han afanado el balón. Y van a por todas. Culmina el contraataque. Por esto hay que ser agresivo siempre que tengas ocasión. Pilló a la defensa contra pie. Aquí tenemos a Maguire. Le toca defender a Taylor. Posición exterior para Green. Desde la parte alta de la zona. La suerte le abandonó. El Olympiacos manda en el marcador. Al interior. Dispara desde la corona. Se tomó su tiempo, pero acabó entrando. Puede jugar muy bien o muy mal. Con él no suele haber medias tintas. Se juega el triple y consigue encestar. Empieza a tener la muñeca este cuarto y no metió ninguno en el primero. Mansaris ofrece un bloqueo.
El balón le llega a Taylor. Hamilton encima del poste alto. En el exterior, Manzaris. Ha salido fuera, le toca jugar al Turo. Va a hacer un cambio el Olympiacos. Marcador desfavorable para el Turo. Juan le toca defender a Manzaris. Tix ataca el aro para lograr dos puntos pese a la defensa. Y el Olympiacos tiene la posesión. Han disfrutado de una ventaja de 11 puntos. Otra vez Manzaris. El balón le llega a Tomic. En cesta. Donde vio el hueco, puso el balón. Jugada del Tour. Un diferencial. Tres puntos. Budget. Le toca defender a Tomic. Seis para tirar. Entra la canasta número 6 de este jugador. Ha lanzado en 12 ocasiones y ha convertido la mitad de ellas. Papa Petru en el exterior. Manzaris. El balón le llega a Tomic. Segunda opción. El Turov rebotea. Jamison con la bola. Cubierto por Papa Petru. Otra vez Jamison. Juan. Y no convierte la canasta para ponerse por delante. En el exterior, Manzaris. El balón le llega a Tomic. Y entra. Llevan una racha impresionante gracias a su movimiento de balón. En los 5 últimos ataques han anotado después de un gran pase. Vaya manera de distribuir el balón. Empezará a jugar el Turo. Pierden por 3. Tix. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Nemanja Yaramaz suma una falta. No encesta el tiro. Va a hacer un cambio el Olympiacos. Dentro el segundo tiro libre. Manzaris con el balón. Bensing en el exterior. Bensing ofrece un bloqueo. El balón le llega a Hamilton. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Primera vez que acude a la línea. Acaba dentro. Los 2 tiros. Y aquí tenemos al Turov. 4 puntos de diferencia. Tix cubierto por Yaramaz.
Se hace con el rebote Benson. ¡Magníficos pases! Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. Manzaris con el balón. Al centro. Y suena el silbato. Le han hecho una personal. Primer tiro libre entra. Anota ambos desde la personal. El Turov con el balón. Pierden por 6. Tics. Oh, son ya 7 canastas de 13 intentos. Y aquí tenemos al Olympiacos. Han disfrutado de una ventaja de 11 puntos. Aquí está Yaramas. Tiene al defensor encima. Atosigado por la defensa, se abre paso hasta el aro y anota la bandeja. Tics. Cubierto por Yaramas. ¡No logra lo! Ahora jugará el Olympiacos. Le llega el balón a Young. Yaramas. Otra vez Young. Y aquí está Yaramas. 5 para tirar. Posición exterior para Young. Robin Benson en la banda. No anota el triple. Kicks. Cubierto por Papa Petru. Benson en el exterior. Yaramas. Bloqueo de Papa Petru. Otra vez Benson. Papa Petru. 6 en el reloj de posesión. A la zona. El balón le llega a Benson. Otro fallo más de Benson. El Turov va perdiendo. Y está dejando a tiempo para del rival. Tics. Cubierto por Yaramas. El balón le llega a Benson. Y ha fallado la bandeja. Y hasta aquí llega la primera mitad. El Olympiacos por delante en el marcador. Van 6 puntos arriba. Nos vamos unos instantes, pero volveremos en cuanto acabe el descanso, justo antes de que empiece la segunda parte.
Otra vez, está a punto de comenzar la segunda mitad y estamos viendo un partido muy disputado. Cubierto por Yaramaz. ¡Desviado! Ha salido fuera. Le toca jugar al Turo. El balón le llega a Novak. Becker, cubierto por Papa Petru. Colocan un bloqueo. 6 en el reloj de posesión. Juan. Y el triple entra. Y en el balón Taylor. Yaramaz en la banda. Seymour. Le defiende Jameson. Ha intentado responder, pero no anota el triple. El balón le llega a Novak. Lo intenta desde 3 metros. Buen rebote a pesar de la oposición. Hizo valer sus centímetros. Y ya estamos en la segunda parte, superado el minuto 1. Y el primero entra. Segundo no entra, así que solo consigue 1 de 2. Jugada del Turo. Solo han encajado un tiro libre en la segunda mitad. Tiggs, cubierto por Yaramaz. 5 segundos en el reloj. Tiggs. El tiro de 3 no alcanza el objetivo. Supongo que podrían haber empezado peor esta segunda parte, pero 1 de 4 no es un buen porcentaje. Posición exterior para Taylor. El balón le llega a Tomic. Tira desde más de 3 metros. Y la suspensión entra. 2 minutos en el tercer cuarto de juego. Saca.
Se coloca para el bloqueo. One. Le toca defender a Taylor. Novak. Bandeja fácil después de salir del bloqueo. Aprovechó bien ese bloqueo para crear un poco de espacio. Gran canasta y buen juego colectivo. El balón le llega a Yaramas. Seymour. Le defiende Jameson. Papapetrou en el exterior. Taylor. Papapetrou en el exterior. Triple va. Falla Taylor. Y aquí tenemos al Turov. 4 puntos de diferencia. Justo 3 minutos de la segunda parte. Juan, le toca defender a Taylor. Falla Novak. Hoy parece que no está muy atinado. Necesitan que mejore y rápido. El balón le llega a Taylor. Seymour. Rozado. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Juan, cubierto por Yaramas. Y ahí está el bloqueo. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Primer tiro libre dentro. Anota los 2. Y el Olympiacos tiene la posesión. Manzaris encima del poste alto. ¡Preciosa bomba! No hacía falta complicarse tanto, pero ha querido ponerle la guinda al pastel. Marcador desfavorable para el Turo. Aquí tenemos a Maguire. Green. Le toca defender a Taylor. Entra Green. El balón sale del campo. El Turo conservará la posesión. Después del saque de banda. Este gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Y le toca al Olympiacos. Posición exterior para Taylor. Tiene el balón Manzaris. Green se encarga de su defensa. Otra vez Taylor. Pase interceptado. Posición exterior para Green. El balón le llega a Jameson. Green progresa. 6 en el reloj de posesión. La juega Jameson. Busca el empate. Rebote de Taylor. Hamilton tiene el balón. ¿Qué es eso? ¡Alá! Un agradecimiento especial a Kia por estas imágenes tan espectaculares de la cámara de mates de Kia. Está claro que están a tiro. Cada posesión vale oro. Y le ofrece un bloqueo. Entra Green. Juan. Le toca defender a Manzaris. Green. El Olympiacos captura el rebote. Manzaris por la izquierda. Bloqueo de Young.
Penetra Manzaris. Saca a la derecha. Taylor por la derecha. Manzaris. No acierta desde lejos. Si sigue estando tan poco acertado, van a tener que buscar otras opciones. Maguire. Le toca defender a Manzaris. Juan. Y el triple entra. Y aquí está Manzaris. El balón le llega a Taylor. Y aquí está Hamilton. Let Jameson. Solo 5 segundos en el reloj. Manzaris. Rebote para el Olympiacos. Rozó el balón, pero tendrán otra oportunidad. Hamilton tiene el balón. Al interior. Saca para Manzaris. Bloqueo de Young. Por la derecha, Manzaris. Y ahora tienen la posibilidad de recuperar la ventaja en el marcador. Llevan varias posesiones trabajando esta situación. Juan, le toca defender a Taylor. Ahí tenemos el bloqueo. Para adelantarse. No logra el objetivo. Y ahora le toca jugar al Olympiacos. Fuera, en la banda izquierda. El balón le llega a Hamilton. Manzaris ofrece un bloqueo. Al centro. ¡La metió! Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge. Están imparables en la zona. Están atacándola sin piedad y la defensa no se ha resistido demasiado. Aquí está Green. Con 10. El bloqueo le facilitó el espacio que necesitaba y enchufa el tiro. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Taylor. Manzaris. Bloqueo de Young. Saliendo del bloqueo. Posición exterior para Taylor. Prueba desde la parte alta de la zona. Pega en la parte frontal del aro. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. Juan. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de 2 tiros libres. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. Y entra el tiro. Partido empatado. Va a hacer un cambio el Olympiacos. Y el tiro libre entra. Tienen un punto de ventaja. La juega Manzaris. Con 6 puntos. Se lleva el gato al agua Green. Le ofrece un bloqueo. La lucha en los tableros les ha permitido anotar el segundo tiro. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Con el balón. Cubierto por Green. Otra vez Young. Hamilton. 6 en el reloj. Adentro. Tiro de Young es bueno. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. El Turov por delante en el electrónico. Juan, cubierto por Hamilton. Hou. Atrapa el rebote Hamilton. Es evidente que ese es un tiro que debe anotar. Validez
a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de tres puntos. Sus tres últimas canastas han llegado gracias a asistencias. Cuando se mueve así el balón, la defensa se desgasta al intentar mantener las rotaciones. Va a hacer un cambio el Olympiacos. El tiro de Hamilton es bueno. Aquí tenemos a Green. Lleva ya 12 puntos. Buena acción defensiva de Benzing. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. El balón le llega a Manzaris. La asistencia de Yaramaz acaba en canasta. Parece que ya ha calentado la muñeca y está empezando a aportar como es debido. El Turov va perdiendo. Colocan un bloqueo. Aquí está Blount. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Una posesión bien jugada. Acabó con un buen tiro. Es su tercer lanzamiento libre del partido. Están dando todo un espectáculo con los tiros libres en la segunda parte. Deben seguir buscando el contacto para conseguir tiros libres hasta que fallen, pero de momento están perfectos. Manzaris con el balón. Con 9. El balón le llega a Hamilton. No logra encestar. Posición exterior para Green. Tiro desde la derecha del poste alto. El Olympiacos manda en el marco. En el pie. Y dicen que... exterior Yaramaz. El balón le llega a Benzing. Otra vez Yaramaz. 5 segundos de posesión. Manzaris. Hamilton. El tercer tiro de la posesión acaba entrando. Este es el típico jugador al que no debes dejar rebotear bajo ningún concepto. Otra vez Green. Se levanta en la línea de personal. Ha fallado. Y así termina el tercer cuarto. El Olympiacos por delante en el marcador. Ganan por 4. Y volvemos en un momento mientras nos preparamos para afrontar lo que nos deparará el último cuarto del partido. Les damos otra vez la bienvenida a este trepidante partido que entra en su último cuarto. Aquí tenemos al Olympiacos. Han disfrutado de una ventaja de 11 puntos. Bloqueo de Papapetrú. Otra vez Benzing. El balón le llega a Hamilton. Canasta y asistencia de Benzing. Está visto que su pobre actuación en la primera parte no le ha afectado nada. Hacia la banda izquierda. Otra vez Green. Kicks. Cubierto por Yaramaz. Quedan 5 segundos de posesión. Atrapa el rebote Hamilton. Su rendimiento con los está siendo espectacular. El diferencial de rebotes entre ambos equipos se ha trasladado al marcador. Posición exterior para Taylor. Benzing. Y ahí está el bloqueo.
El balón le llega a Yaramas. Taylor. No acierta con el triple. No debería fallar tiros como ese, pero pasan las mejores familias, de vez en cuando. Tiggs, cubierto por Yaramas. Becker. Entra después de un bote favorable en la parte posterior del aro. Primer minuto y medio de baloncesto del último cuarto. Bensing en el exterior. Taylor, cubierto por Green. Otra vez Taylor. Bensing. El balón le llega a Taylor. Robin Bensing en la banda. 4 segundos en el reloj. Papá Petru. No logra encestar. Es el turno del Turov. Tiggs. No encesta el triple. Ha sido incapaz de igualar el triple que en primera mitad. Consigue encestar. Taylor con el balón. El balón le llega a Bensing. Estamos en el último cuarto, ya han pasado 2 minutos y medio. Taylor con el balón, cubierto por Green. Y la canasta es de Taylor. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada y este jugador no perdona bajo el aro. Green le toca defender a Taylor. Entra Green a la zona. Buen tiro de Blount. Buena acción interior. Ahí es donde puedes echar a esa diferencia de altura. Tiene el balón Taylor. Green se encarga de su defensa. Bensing con la bola, trabajando sobre Novak. Yaramas. Bote favorable a la derecha del aro y dentro. El partido sigue completamente abierto. Esta posesión puede acabar siendo fundamental. Posición exterior para Green. Y le ofrece un bloqueo. Mira el aro. Atrapa el rebote Hamilton. Y le toca al Olympiacos. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Al centro. Asistencia de Yaramas acaba en canasta. Está aportando mucho gracias a su capacidad de anotar. Me gusta cómo está jugando. Aquí está Green. Le toca defender a Taylor. Novak. Mal tiro. Progresa Yaramas. Hasta ahora se han lucido en ataque. Sí, les está entrando. Hay que decir que está haciendo una gran actuación. El balón le llega a Taylor. ¡Hamilton! Y otra canasta para el Olympiacos. Ahora mismo está muy acertado. Vaya segunda mitad que está jugando. Tiggs, cubierto por Yaramas. Entra Green. Y no consigue el primero. Va a hacer un cambio el Olympiacos. Y no encesta el segundo. Por delante en el electrónico el Olympiacos. El balón le llega a Tomic. Yaramas. Seymour. Novak la mete para abajo. Vaya fallo. Ahora tendrá que olvidarse de este error. Green progresa. Se encarga de defenderlo Taylor. Intenta volver al partido. Y da en la diana. Canasta. Tenemos al Olympiacos. Han disfrutado de una ventaja de 11 puntos.
Y llega Yaramas. A Papetru en el exterior. Posición exterior para Taylor. Solo 5 para tirar. A la banda derecha. Desde la línea de fondo. Fallo de Tomic. El Turov con el balón. Pierden por 6. Y le ofrece un bloqueo. Entra Green. El balón le llega a Novak. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Se la pitan a Ante Tomic. Primer tiro libre dentro. Convierte por partida doble desde la personal. Aquí tenemos a Taylor. Le defiende Jameson. Fuera en la banda izquierda. El balón le llega a Tomic. Falla otra vez de Tomic. Marcador desfavorable para el Turo. Al interior, Becker. Y convierte 2 puntos fáciles. El mérito es del pase. Pases de estos le hemos visto a montones. Tomic. Otra vez Taylor. Papapetru. El balón le llegará más. Bloqueo de Papetru. Seymour. La asistencia de Yaramas acaba en canasta. Es su primer triple en esta mitad y solo anotó otro en la primera. A ver si calienta la muñeca. Tiggs. Cubierto por Yaramas. Robo de Yaramas. Seymour. El Turov rebotea. Juan, cubierto por Yaramas. Juan, lo han desviado. Se va solo. Papá Petru remata el contraataque. Por esto hay que ser agresivo siempre que tengas ocasión. Pilló a la defensa contrapié. El Turov con el balón. Diferencial de 7 puntos. A la zona exterior izquierda. Tiggs. El Turov sigue sin tener suerte. Posición exterior para Taylor. El balón le llega a Papapetru. Seymour. Rebote de Jameson. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Juan. Le toca defender a Taylor. 6 segundos de posesión. Hacia la zona exterior izquierda. El balón le llega a Novak. Becker. Tiro fallado. Buena acción defensiva de Papapetru. Posición exterior para Taylor. A la zona. La enchufa desde 3 metros. La diferencia entre estos equipos reside en las asistencias que han conseguido. Anthony, hay que reconocerles el mérito que tienen al dar un pase más para encontrar al jugador desmarcado. Empezará a jugar el Turo. Pierden por 9. Tiggs. Entra la suspensión con paso atrás. Un movimiento perfecto. Se ha librado de la defensa gracias a él. Y aquí tenemos al Olympiacos. Y aquí está Taylor. Seymour. Tiran de nuevo. Tomic. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ya ha sonado el silbato.
convierte el primero. Esta vez desde la personal. Les va a costar volverse a meter en el partido, pero todavía queda tiempo. La clave es no cometer errores y aprovechar todas las posesiones. En efecto, y en estos momentos uno tiende a precipitarse. Es precisamente lo que hay que evitar. El balón le llega a Manzaris. Saca a la izquierda. El balón sale del campo. El Olympiacos conservará la posesión. ¡Hacia el poste alto! Segundos de posesión. Turov captura el rebote. Juan. En el reloj. Preciosa bandeja a aro pasado. En este parcial han estado moviendo el balón de maravilla y por eso han conseguido muy buenos tiros. Desde luego, la defensa va afuera. Todos los pases tienen un objetivo claro y suelen acabar en canasta. Roba ese balón Tomic. Manzaris con el balón. Manzaris ofrece un bloqueo. Papa Petru en el exterior. Yara más por la derecha. Solo segundos en el reloj. Opta por lanzar. Otra canasta del Olympiacos. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. Se coloca para el bloqueo. Tix. Cubierto por Yaramaz. El balón le llega a Jameson. Y
Esta vez el Turov no consigue anotar. En el exterior, Manzaris. El Olympiacos se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Y al final, victoria cómoda en un ambiente muy hostil. Sí, sabes que fuera de casa nunca es fácil, pero esta noche no han tenido muchos problemas. Y eso ha sido todo por hoy. En nombre de Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y el resto del equipo de 2K Sports, yo, Sixto Miguel Serrano, me despido y les doy las gracias por acompañarnos. Les dejamos con el jugador Jordan del partido.